Muchas gracias, Erin. Como siempre, todo estuvo fantástico. Gracias. De nada, querido. ¿Y cómo está Elif? ¿Está bien? No le he llamado, debe estar ocupada. Imagino que está bien. Ella es una muchacha fuerte. ¿Y tú no has comido nada? Es verdad. Estoy intentando cuidar mi peso. Es cierto. Te veo con tu entrenador todas las mañanas cuando te hace trotar. Me encantaría hacer lo mismo. Pero desafortunadamente, no tengo suficiente tiempo. Es difícil ser una mujer trabajadora. Mejor nos vamos. ¿Ah? Tenemos una reunión mañana. Mi esposo tiene razón. Mejor nos vamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ashley. Gracias por la cena. Buenas noches, tío Tayar. Buenas noches. Adiós, cuídate. Tú también. Tayar, ¿está listo tu postre? ¿De verdad? Muchas gracias. Roma, Italia. ¿Aló? Te escucho. Vendrás al lugar que te dije a la hora acordada, ¿entendido? Bien, ahí estaré. Y no llegues tarde. Entiendo. Supongo que no te vas a arrepentir. Dije que lo haría. Nilúfer va a estar allá como lo prometiste, ¿cierto? Tu hermana te extraña mucho. Nilúfer estará allá, ¿cierto? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué estás haciendo aquí? Es que... Esto es demasiado... ¿No ves que no estoy vestida? Ah, sí, lo siento. Perdón. Es que pensé que ibas a preguntar algo. Bueno, yo te iba a preguntar si querías... Si querías tomar té o café. No, no quiero. Me iré a dormir ahora. Buenas noches. Té o café. Muchas gracias por todo, Sabrina. No hay nada que agradecer. Fue un placer verlos. Después te llamaré. Está bien. Buenas noches. Roma, Italia. ¿Qué pasó? Tuve una pesadilla. ¿Qué?
¿Estás bien? Sí. Gracias por tu apoyo. Fue de mucha ayuda. Ya puedes irte. Que tengas un buen vuelo. Que tengas un buen vuelo. Buenos días. Hola. Gracias. Buenos días. ¿Estás segura de que son buenos días? No preguntes. Cuidado, hombre. ¡Qué maravilla! Eres la mejor. Claro, claro. Come como si fuera tuyo. Gracias. Omar llamando. ¿Te gustaría contestar? ¿Y si él no me habla? Contesta. Vamos, contesta. Déjame... Omar, por fin. ¿Arda? Omar, Pelín me dijo lo que encontraste de la chica esa y... Quería ayudarte. ¿Qué piensas? Sí, por supuesto que sí, amigo. Arda, escúchame, ¿por qué no buscas en el archivo de Elif a ver si hay alguien llamada Nilúfer? Recuerdo que era su hermana, pero verifícalo, por favor. Es urgente, ¿de acuerdo? Bueno, creo que estás en lo correcto. Hemos estado trabajando en un caso por 3 días. Déjame verificar y te llamo. ¿Está bien? Ah, por cierto, fui a ver a tu madre esta mañana. Ellos están bien, no te preocupes. ¿Bueno? Qué bueno, te lo agradezco. Eso es todo. Hablamos pronto. Muy bien. ¿Sí?
Bienvenida, señorita. Salgamos luego de esto. Llegaste, niña. Buenos días. Buenos días. Por favor, siéntese. Deseo depositar este dinero en mi cuenta inmediatamente. Por favor, firme esto. ¿Qué estás esperando, firma? Así se hace. Eres una verdadera profesional. Tu papá estaría tan orgulloso si te pudiera ver. Arda, dime. La encontramos. Nilúfer es la hermana de Elif, la hermana menor. ¿Y hay algo más? Ella aún está estudiando. Vive en Nueva York. Arda, ¿ella está en Turquía o en Nueva York? No lo sé, pero lo averiguaré. Envía a Pelín con la familia. Que se presente como una amiga. Reunirá la información. Aquí hay algo, pero aún no sé qué es. Así lo haremos. Está bien. Hablamos luego. Perfecto. Iré y obtendré la información, pero... ¿Acaso una chica como ella y de su edad sería mi amiga? ¿Crees que yo me veo como una estudiante con esta ropa? Es cierto que has madurado. Arda. Bien, eres una extraña. ¿Tienes que ser la amiga del colegio? No tienes que tener la misma edad para ser su amiga. Entonces, ¿cómo lo hago? Dímelo tú. Bueno, no lo sé. Seguro que ella vive en el gimnasio. Puede que la conozcas... de su clase de pilates. Puede que funcione. Vamos, vamos. Omar está esperando. Comencemos inmediatamente. ¿Qué estás haciendo? Aquí vas. Vamos, querida, vamos. Vamos, ya es hora. Aquí vamos. Toma la radio. ¿Cómo se supone? ¿Qué voy a hacer que ellos me crean, Arda? Todo es un problema, Pelín. Todo es un problema. Mira, Arda. Me compré este bolso en un mercado por 20 liras. ¿Está bien? Mi ropa es de una tienda de descuentos. ¿Acaso me veo como una persona que puede pagar un gimnasio como el de ella? Y olvídate de la clase de pilates. Ni siquiera puedo ir al mismo café que va ella. Tienes razón. Mejor serás la que limpia el gimnasio. ¡Ordo! Bien, vamos, vamos, reclamona. Por Dios. Por Dios. Roma, Italia. Estuviste muy bien. Estuviste mucho mejor de lo que pensaba. Ya cumplí mi parte. Ahora es tu turno. Nilúfer estará en el aeropuerto de Estambul. Allí estará. Ay, no creas que olvidé mi promesa. La deuda de mi padre es mi deuda. Voy a encontrar esos diamantes y te los voy a entregar. Esa sería una muy buena noticia. ¿En qué esperas? ¿Mamá? Querida, ¿cómo estás? Bien, mamá. ¿Cómo estás tú? Adivina lo que hizo tu hija loca. No vas a poder creerlo. ¿Ella está aquí? No puedes hablar en serio.
Así que por esa razón no estaba en el hotel de Taillar. ¿Sí? Estuvimos todo el día juntas. ¡Qué locura! Nunca he podido entender a tu hermana. Ella dijo que tenía que ir a estudiar y ahora se encuentra contigo. Bueno, no tiene importancia. ¿Puedo hablar con ella? La extraño tanto. Mamá, es que no estoy en casa ahora. Y Nilúfer estaba durmiendo cuando salí. ¿Podrás hablar con ella cuando volvamos? No sabes las ganas que tenemos de estar allá. ¿Nilúfer vendrá contigo? ¡Ay, estoy tan emocionada! Estaremos ahí mañana en la noche. Sí, quédate tranquila, ¿sí? Mamá, escucha, tengo que irme ahora. Te amo, hija. También te amo. Nos vemos. Adiós. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué le mentiste a tu madre acerca de tu hermana? ¿Y qué más le podía decir? Pasé la noche con un hombre al que ni siquiera conozco. Mi padre se quedaba en un hotel en Roma y yo no tenía idea. Estaba metido en negocios sucios y él me involucró. Estas son las cosas que uno debe decirle a una mujer que acaba de perder a su esposo, ¿cierto? Nilúfer viene viajando desde Nueva York. Nos vamos a encontrar en el aeropuerto. Le diremos que llegamos juntas. Tranquila, cálmate. Era una pregunta. Perdón. Lo siento, estoy un poco alterada ahora. ¿Tomamos té? Tengo el que te gusta, del Mar Negro. ¿Eh? No tengo los vasos turcos, pero puedo servirlo en tazas. Sí, podemos tomar té. ¿Pero qué estabas haciendo? Me preocupé por ti. Señor, ¿puede mostrarme ese bolso? ¿Este? No, el otro. ¿Este? Sí, ese. Tome. Ay, es lindo. ¿Cuánto cuesta, señor? Será un regalo del departamento de policía. ¿Cuánto cuesta? ¿200? Vamos, ¿de qué está hablando? Es falso, ¿cierto? ¿Sabe cuánto cuesta el original? Cuesta 200, por favor. Nadie puede reconocer la diferencia. Ni siquiera la marca verdadera lo notaría. A ver, espera un poco. Somos policías. Bueno, o me lo dejas en 50 liras o traeré a mis amigos aquí en 5 minutos. Mi señor, ¿por qué no lo dijo antes? Si cometí un error, lo siento, se lo daré como un regalo. Ningún regalo. Tome estas 50 liras. ¿Qué pasa? Está engañando a la gente y hace un buen trabajo. Tome. Gracias, señor. Gracias. Roma, Italia. Así que dejarás de buscarlos. Cierto. Está claro que los diamantes no están aquí. Además, estoy pensando en vender la empresa. No quiero estar involucrada en este negocio. Pero te prometo que si obtengo información acerca de tu novia, por supuesto que te avisaré para que estés tranquilo. Pero creo que es mejor que nos separemos ahora. Gracias por todo. Está bien. Tú lo decides. Ah, por cierto. El té estaba delicioso. Te lo agradezco. Fue un gusto. ¿Qué piensas? Di algo. Bueno, no está nada mal. Claro que si logras caminar sería grandioso. No me mires así, ya vámonos. Por favor. Oye, Pelín, deberías comportarte como una señorita. Deberías actuar como una mujer o al menos pretenderlo, ¿o no? Sube. Ay, por Dios, por Dios. Pelín de señorita, Pelín, Pelín. ¡Gorda! Ay, pero si es Pelín. Aeropuerto Leonardo da Vinci, Roma, Italia.
¿Por qué no me compras una a mí también? ¿Qué amiga de Nilúfer es ella? No me lo dijo, señora. Debe ser una amiga nueva. ¿Por qué no nos dijo su nombre? Es raro, no lo entiendo. Bueno, no importa, ¿está en la sala? Sí, señora. Bien. Bienvenida. Qué hermosa vista tiene su casa. Mi oficina se ve. Ahí está, justo ahí. Justo enfrente. Lo siento, señora Serrín. Ay, qué tonta, no me he presentado. Disculpe. ¿Soy Sedef? Soy una amiga de Nilúfer, del gimnasio. ¿De verdad? Encantada de conocerla. Siento mucho su pérdida, señora. Gracias. Siento mucho no haberla podido visitar antes. Y no haber ido al funeral. Estaba de viaje. Sí, la comprendo. Bien. ¿Quiere sentarse? Muy amable. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está Nilúfer? Traté de contactarla hace días, pero su celular ha estado apagado desde el funeral. Y como me preocupé mucho, yo decidí venir a verla. Desafortunadamente perdió su celular. Y después se fue a Nueva York. A los pocos días de la muerte de su padre. ¿De verdad? ¿Cuándo? No lo recuerdo. Entienda. Asumo que es una amiga cercana de ella. Lo siento. Ella no la mencionó antes. Es decir, ella pasa todo el tiempo en Nueva York y no conozco a todas sus amigas. Sí, eso es verdad. ¿Y cuándo vuelve ella, señora Serrín? Me gustaría mucho verla antes de que vuelva a irse. Estamos esperando a que llegue esta noche. Se encontró con su hermana en Roma. Vendrán juntas a casa. Le diré que usted estuvo aquí. Muchas gracias, señora. Lamento mucho decirle que tengo que salir en este momento. Está bien. Qué bonito. ¿De dónde salió? Es de Nilúfer. Pero yo lo diseñé. Voy a dormir ahora, si no te importa. ¡Nilúfer! Nueva York, Estados Unidos. ¡Nilúfer! ¡Abre la puerta, Nilúfer! ¡Sé que estás ahí! ¡Nilúfer! ¿Mert? Vete. ¿Qué ¡Nilúfer! Estás haciendo? Mert, Nilúfer no está aquí. ¡Nilú! No, ella también me llamó y dijo que iba a venir, pero nunca apareció. Mert. Ella no está aquí, tampoco su hermana. Ashley me llamó. Ellas creen que están aquí. Y yo no dije nada. Mert, ¿me escuchas? ¿Qué quieres decir con eso? ¡Que no sé dónde están! Bien, pero ¿dónde está Nilúfer? Hasta que al fin nuestro viaje terminó. Aeropuerto Ataturk, Estambul, Turquía. Muy bien, adiós oficial. No creo que nos volvamos a ver. Buenas noches. Llámame. ¿Aló? Arda, ¿está todo bien? Sí, Omar, te tengo información importante. De acuerdo, te escucho. Pelín se disfrazó y fue a su casa. Todos creen que Nilúfer está en Nueva York, pero lo más extraño es que ella jamás subió a un avión después de la muerte de su padre. Es decir, Nilúfer no está en el extranjero. Ni en Nueva York, ni en Roma. No me digas. ¿Y? Y su familia no sabe.
Su madre cree que ella y su hermana regresarán a Estambul esta misma noche. ¿Y cuándo era su vuelo a Nueva York? Espera. Debió viajar el martes pasado. El día que nos conocimos frente a la compañía. El día que se besaron. Lo siento, no quería asustarte. Me entendiste mal. ¿Qué haces? No digas nada, por favor. ¡Nilüfer! ¿Qué pasó? Tuve una pesadilla. Te llamaré más tarde. Adiós. ¿Dónde está Nilüfer? ¿Dónde está? Hice lo que me pediste, me lo prometiste, se suponía que estaría aquí. Bueno, no va a ser tan fácil como tú crees. ¿Creíste que te entregaría esa belleza solo porque pusiste tu firma en un maldito papel? Déjame decirte que no es así. Eres una bestia. ¡Eres una bestia! No es necesario alterarse. Agradece que te estoy informando. Y ahora que ya lo sabes, esta noche no necesitas esperar a nadie. Ve a casa y date un buen baño. Yo te llamaré luego. No. La operación quedó grabada entera. Elif, ya eres una criminal. Una vez que te conviertas en un criminal, nunca más dejas de ser un criminal. Guárdenlas muy bien. Puede que alguna vez las necesitemos. ¿Te sientes mejor? ¿Es por tu hermana? No apareció. Elif, sé que secuestraron a tu hermana. Y buscas los diamantes para recuperarla. ¿Te están amenazando con dañarla? ¿Es eso? Mírame a los ojos. Déjenos por aquí, por favor. Bien hecho, Metin. Lo manejaste muy bien. Aunque debemos darle a Elif el mérito, ¿cierto? Cierto. Es una muchacha inteligente y muy hermosa. Pero al final es como todas. Es una sentimental. Ella es linda. Llena de amor.
Pero si tienes seres queridos, siempre serás un hombre débil. Está listo. Ven, vámonos a casa. Esta es la estación de policía. Entraremos ahí. Tú les dirás todo. Y después salvaremos a tu hermana. No. Elif, así no podremos proteger a tu hermana. Son criminales. Son asesinos. No hay otra opción, ¿entiendes? No. Así vas a perderla. ¿Estás loco? ¿Estás siendo paranoico? Mi hermana está en Estados Unidos. ¿Por qué piensas que alguien la secuestró, ¿eh? Además, estoy buscando los diamantes para pagar una deuda de mi papá. ¿Está bien? ¡Te lo he dicho muchas veces! ¿Es la verdad? Lo es. Está bien. Yo entraré a la estación de policía. Les contaré todo lo que sé y lo que pienso. Después les pediré que investiguen. Bueno, ¿y qué hay de tu hermana? ¿Dónde estará? Dices que está en los Estados Unidos. ¿Pero en dónde? Señor, soy policía. Mi placa. Gracias. ¿Está su jefe de turno? Bienvenido, capitán. Por favor, pase por la puerta al final del pasillo. Señorita. Vengo con el policía que acaba de entrar. Está bien, puede pasar. Omar, Omar, ¿qué estás haciendo? Esto es ridículo. Esto es algo muy serio, deben saberlo. ¿Qué tienen que saber, por favor? Mi hermana está en Nueva York estudiando. ¿Quieres que la llame? ¿Y crees que ella va a contestar? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, señorita. Por favor, siéntese. Dígame en qué puedo ayudarlos. Queremos hacer una denuncia. Mire, este hombre está loco. Está inventando cosas porque está mal de la cabeza. Por favor, no le crea nada. El oficial dijo que usted es policía. Afirmativo. Soy capitán en pan. No entiendo nada, capitán. ¿Podría ser más claro? No hay nada de qué hablar. ¡Oye! ¡No! Lo pondré de esta forma. Conocí a esta mujer por una mala coincidencia. Resulta que mi novia y el padre de esta señorita fueron asesinados el mismo día. Y nos cruzamos mientras examinábamos los archivos. Esta mujer está en problemas. Necesita que la ayuden. Lo que yo te digo y no dirás nada.
Si abres tu boquita, yo voy a escucharte. Yo lo sé todo, te seguiré a donde vayas. Si vas donde la policía, lo vas a pasar muy mal. Cortaré a tu hermana en pedacitos. No la reconocerás aunque vuelvan a coserla entera. ¿Lo dijiste? ¿Dijiste lo que pasó? Él no está en el bote. Tampoco está con su amigo. Me está aburriendo. Vamos, sal. Iré arriba a descansar. Está bien. Buenas noches. ¿Qué pasó? La señorita Elip se molestó por lo de su hermana. Entonces se subieron a un taxi y se fueron. ¿Con quién estaba? El hombre que ella besó, su novio. Creo que él vino a verla. ¿Estás segura que es el mismo hombre? Sí. ¿El mismo hombre? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Se murió. Lo estuve cuidando todo un año. ¿Qué pasa? ¿Por qué regresaste? Yo, Elif, está con un hombre, pregunté quién era. Me había dicho que era su novio. Yo se lo ordené. Le dije que tenía que terminar con él. Pero ella me desobedeció. ¿Cuándo pasó? ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes? Bueno, yo no pensé que fuera tan importante. Pero claro que es importante. Este es un error tuyo, Metin. Resulta que no puedo confiar en ti y tendré que estar vigilándote siempre. ¿Y qué debo hacer ahora? Elif no tiene ningún novio. Ahora anda y averigua rápidamente quién es ese hombre. Si eres capaz de hacerlo. Metin. No vuelvas a este departamento. No entres en esta habitación. Incluso si vienes a decirme que Mert está muerto. No lo hagas. Escucha. Estamos en esto. No hay lugar a donde ir. No puedes engañarme. Elif, no seas terca. No puedes manejar esto por siempre. Dime, ¿has visto a un hombre con un arma antes? ¿Reconocerías a un criminal por sus ojos? Esto no es una película. Te vas a levantar mañana y todo seguirá igual. Este es mi trabajo. Y de verdad puedo ayudarte. Ellos dijeron que sin policías. ¿Podrías irte y dejarme sola de una vez? No dije nada en la estación de policía. Mira, si cooperas conmigo, no les diré nada, ¿entiendes? No lo haré. Elif, por favor, confía en mí. Tienes que hacerlo.
mírame. Mírame a los ojos. Ellos retienen a Nilufer para controlarte. Tu hermana fue secuestrada y tú estabas con ella en ese momento. ¿Sabes algo más? Julia, preocúpate de que no falte nada en la mesa. Sí, señora. Y por favor, abre la botella de vino. Enseguida, señora. Ah, y trae también el chocolate suizo para el fondue que compré el mes pasado. A Nilufer le encanta. Sí, señora. Y no olvides enfriar el champán. Tiene que estar listo a tiempo. Bueno. Bueno, mamá, estamos esperando con champán y todo, pero nuestros honorables invitados aún no han llegado. Ashley, querida, por favor. Hay mucho tráfico a esta hora. Liv dijo que llegaría temprano. Sí, querida, no te preocupes. Estarán aquí pronto. ¿De verdad piensas eso? Yo creo que están en alguno de sus bares favoritos. Ay. Necesitamos más sabores aquí. Si no, no quedará bien. Y cebolla bien picada. Oh, y un poco de jugo de limón. Ay, cuando exprimes el jugo así, hace que se me haga agua la boca. Aquí tienes. ¿Alguna vez has comido algo así? No seas porfiada. No te lo daré si no te lo vas a comer. ¡Come! Como quieras. Igual me gustan las mujeres delgadas como tú. Aumentan mi apetito. Ah, Julia, preocúpate de que no falte nada en la mesa. Sí, señora. Y por favor, abre la botella de vino. Enseguida, señora. Ah, y trae también el chocolate suizo para el fondue que compré el mes pasado. A Nilufer le encanta. Sí, señora. Y no olvides enfriar el champán. Tiene que estar listo a tiempo. Bueno. Bueno, mamá, estamos esperando con champán y todo, pero nuestros honorables invitados aún no han llegado. Ashley, querida, por favor. Hay mucho tráfico a esta hora. Liv dijo que llegaría temprano. Sí, querida, no te preocupes. Estarán aquí pronto. ¿De verdad piensas eso? Yo creo que están en alguno de sus bares favoritos. Ay. Necesitamos más sabores aquí. Si no, no quedará bien. Y cebolla bien picada. Oh, y un poco de jugo de limón. Ay, cuando exprimes el jugo así, hace que se me haga agua la boca. Aquí tienes. ¿Alguna vez has comido algo así? No seas porfiada.
No te lo daré si no te lo vas a comer. ¡Come! Como quieras. Igual me gustan las mujeres delgadas como tú. Aumentan mi apetito. Es extraño juntarse en una estación de tren, pero es el único lugar con gente por aquí. Cuidado, está caliente. Íbamos al aeropuerto. Todo iba bien hasta que de repente entraron unos hombres armados al auto. ¿Recuerdas sus caras? Solamente recuerdo a dos de ellos. Eso es bueno. ¿Qué más recuerdas? Después, nos vendaron los ojos y nos llevaron a algún lado. Espera. Cierra los ojos. ¿Para qué? Cierra los ojos. Intenta recordar todo lo que viste ese día. El cerebro humano guarda información sin que nos demos cuenta. A veces, cerrando los ojos, aparece. Reviviendo la experiencia, puedes acordarte más de lo que crees. Es increíble. Vuelve a ese día. Estás en el auto con Nilüfer y tienes los ojos vendados. Intenta recordar, incluso el más pequeño detalle puede ser muy útil. ¿Cruzaron un puente, un salto en el camino, algún portal de peaje? ¿Algún detalle, olor o algo sobre el lugar al que fueron? Solo recuerdo a Nilüfer. Estaba aterrada. Solo oigo su voz y sus gritos. Bueno, está bien, tranquila. Piensa en el día siguiente. El tipo con el que hablabas, ¿sabe su nombre? Metin. No debe ser su nombre. ¿Hay un número telefónico del que te haya llamado o un mensaje que te haya enviado? Este. Ellos saben lo que hacen. Le pediré a Arda que rastree este número ahora mismo. Lo prometiste, sin policías. Y tienes mi palabra. Arda y Pelín son mis amigos de la academia. Quizás los viste ese día. Ellos son de confianza. Pero mientras más gente sepa, es más peligroso. Elif, puedes confiar en mí. No podemos salvar a tu hermana sin su ayuda. Ustedes tenían sus celulares ese día. Pediremos las grabaciones de seguridad de tu casa y los registros telefónicos de las dos. Imposible. Mi mamá va a sospechar. No te pediremos nada a ti. Arda solo va a hablar con la compañía de seguridad. No me gusta que involucres a más policías. Nilüfer estará aún más en peligro. Elif, tu vida estará en peligro si no podemos encontrar a tu hermana. Este número es el de Pelín. Puedes llamarla si no te puedes comunicar conmigo.
Elif, necesito ver el video. Harás algo para mí mañana. No tengas miedo y no te des por vencida. Me llevarán de vuelta si sale todo bien. Por favor, sálvame, hermana. Tengo miedo. Querían que hicieras. Te hice una pregunta. ¿Qué querían que hicieras? No me digas que hiciste lo mismo que tu padre. No lavaste dinero, ¿sí? Elif. Si lavaste el dinero de esos tipos, nadie va a poder salvarte. No lo hice. ¿Segura que no querían que lavara su dinero, Eli? Me lo pidieron. Pero no lo hice. No me mires así. No lo hice. Maldición, acá no puedo ver su cara. No pudieron siquiera sacarle una foto donde se le vea la maldita cara. Váyanse al infierno, pudranse. Y si la pudiese ver, ¿qué? Tampoco sé su nombre. Tú hallarás a este tipo, Hakan. Seguirás a Elif donde quiera que vaya y tú lo encontrarás. La señorita Elif no ha llegado a su casa. Dame un chip para el celular. Tengo que irme. Mi mamá debe estar preocupada. Son ellos. Tranquila. ¿Aló? ¿Por qué no has llegado a tu casa, Elif? Voy en camino. Ya voy. No te creo. Ya deberías haber llegado a Bebek. ¿Interrumpo algo, Elif? Escuché que estabas con tu novio. Cuéntame. ¿Vacaciones? ¿Qué pasa? ¿No me vas a hablar? ¿No terminaste? ¿No fue eso lo que dijiste? ¿Eh? Porque a mí se me hace que me engañaste. Solo vino a buscarme. Sí, ¿desde dónde? Italia. Pero se va a ir. Se va pronto. Espero que se vaya por tu bien. ¿Dónde está Nilüfer? ¿Qué le puedo decir a mi mamá?
este tipo viva en Italia. Quizás es italiano. Así que no busquen solo aquí en Turquía. ¿Escuchaste eso? Lo saben todo. Déjame sola. Espera. No puedes hacerlo sola. Es por eso que necesitas mi ayuda. No puedo aceptarla. Ya saben de ti y en cualquier momento sabrán que eres policía. No lo harán. Es suficiente, ¿entiende? Mira, mi mamá está esperando a Nilüfer y yo pierdo el tiempo contigo en lugar de inventar una buena explicación. ¿Por qué no le cuentas a tu madre? Necesitas su apoyo. Tuvo un ataque al corazón. ¿Quieres que le dé otro? Si encuentras al asesino, nosotros la encontramos. No hay ningún nosotros. Esos tipos piensan que somos novios. Hagamos que sigan creyendo eso. ¿Crees que tengo ganas de pensar en eso? Por favor, Elif. Mi novia está muerta. Como si quisiera hacerlo. Es solo para engañarlos. Oye. Ellos van a buscar en internet y se van a dar cuenta de que eres policía. Tú no sabes nada del departamento de policía. No encontrarán nada de mí buscando mi nombre. Siempre trabajé con civiles. Fui un policía encubierto. Y nadie nunca descubrió quién era. Bueno, digamos que esos idiotas se lo creen. ¿Qué le voy a decir a todos? Nadie va a creer que tú y yo estamos juntos. Lo siento. Oh, sí. Perdón, no estoy a tu altura. Bueno, dime entonces, ¿cómo debería ser un novio tuyo? ¿Eh? Dime. ¿Mm? ¿De qué te ríes? No intento coquetear contigo. Además, eres la última mujer que elegiría para que fuera mi esposa. Dime, ¿cómo se llamaba tu último novio? No puedo creerlo, ¿no te cansas? Marco Valentini, ¿lo conoces? Marco Valentini, ¿acaso es un jugador de fútbol? Marco. ¿Se escribe con C? Sí, con C. ¿Por qué te hablo de esas cosas? Escucha, no te ofendas, pero esto no va a resultar. Por favor, no te enojes conmigo, no entiendes nada. Y además, yo voy a estar contigo cuando encuentres los diamantes y se los entregues. Ellos son asesinos. Mataron a tu padre y también a mi novia. No, no lo hicieron. Pregunté. Pero por favor, ¿quién va a admitir que es un asesino? Elif, lo que importa es que ellos conocieron a tu padre. Mataron a tu padre. Cuando no encontraron los diamantes, empezaron a molestarte a ti. Y ellos piensan que tú sabes todo sobre el lavado. Confía en mí. Yo puedo salvar a tu hermana. ¿Por qué quieres hacer esto? Quiero descubrir qué hacía mi novia en ese auto. Haré que ese asesino pague por lo que hizo. Gracias por todo. Pero no va a funcionar. Sobre todo por mi mamá. Ella no va a creerme. Vamos, toma un poco. Tienes que hacerlo. No voy a beber ni comer nada. No te preocupes, te mataremos mañana de todas maneras. No trates de matarte tú sola. Ahora tienes que vivir. Toma. No quiero. No me vuelvas loco. ¡No quiero! ¡Toma! ¡Toma! ¡Shh! ¿Qué estás haciendo? Señor, no quiere comer ni tomar nada. Ella... ¡Fuera! ¿Por qué te haces esto? Ya estás demasiado delgada. ¿Te vas a enfermar? Tengo que cuidar bien de ti, niña. No me hagas quedar mal. ¿Sabes qué? Te tengo una sorpresa. Yo puedo ser una muy buena persona si tú te portas bien. Bueno, espero que te guste.
¿Qué pasa? ¿Dónde se habrán metido mis hijas? Uf, no lo sé. Nos dejaron esperando con la comida servida. Ya es casi medianoche y no me gusta comer a esta hora. Creo que es buena idea esperarlas. Nuestra familia lo está pasando mal. Es importante estar juntos. Llamaré a Elif. ¡Ah! ¡Llegaron! Oh, ¡qué emoción! Nuestras princesas llegaron a casa. ¿Estás bien, Ashley? ¿Tomaste tus remedios? Querida. Bienvenida, amiga. Gracias. ¿Y? ¿Dónde está Nilúfer? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué no entra? Hace mucho rato que estamos esperando. ¿Cómo estás, Ashley? Elif, dime, ¿dónde está tu hermana? ¿Está en camino? ¿Por qué vienes tú sola? Suficiente. Deja de mirarme. ¿Y qué quieres que haga? Eres bella. Llegó a casa. Oye, ven acá. ¿Qué estás tramando con tu hermana? ¿Ves, mamá? Otra vez se burlaron de nosotros. Están jugando de nuevo. No estamos jugando, Ashley. Número desconocido. Permiso. ¿Aló? Pásame con tu mamá. ¿Qué quieres decir? No te asustes, hablaré con tu mamá. Nada estúpido. Repetirás todo lo que yo te diga, ¿entendiste, niña? Es para ti. ¿Para mí? Dígame. ¿Mamá? ¡Hija! ¿Nilúfer? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Nilúfer, ¿qué te sucede? ¿Qué está pasando, mamá? Mis amigos me hicieron una broma. ¿Está bien, mamá? ¡Qué vergüenza, Nilúfer! Pensé que te había pasado algo. Me asustaste mucho. No es nada, tranquilas. ¿Dónde estás? Te estamos esperando. Mamá, te extraño tanto. ¿Pero dónde te encuentras, hija? Bueno, me llamaron de la escuela por una beca. Para una entrevista. Es por eso que no pude ir. Genial, entonces. Son muy buenas noticias, mi niña. Te felicito, ya es tuya la beca. ¿Qué beca? Nilúfer no puede ganar una beca. Sí, estoy trabajando mucho. No podré volver antes de mayo, mamá. Yo iré a visitarte pronto. No soportaré tanto sin verte. Mamá, tengo que irme. Estoy llamando desde el teléfono de un amigo. ¿Pero qué esperas para comprarte uno? Sí, lo haré. Te quiero mucho. Yo también, mi amor. Yo también, mi ángel. Corto.
Bueno, al principio no estuviste muy bien. Pero luego hiciste un buen trabajo. Bien hecho, Nilüfer. Y ahora es mi turno de cumplir con lo prometido. Prepara el baño para la señorita. Tus cosas están aquí, así que te podrás cambiar de ropa. Porque no puedes estar con la misma ropa por más de 10 horas. Bien. Nilüfer, nos volveremos a ver. Cuida bien de nuestra invitada. Que se sienta cómoda. Ah, una cosa más. ¿Tú sabes el nombre del novio de Elif? ¿Mi hermana Elif? Así es. ¿Él cómo se llama? Elif no tiene novio. Ah, bueno, quizás no lo conoces. No, lo sabría. Elif no tiene novio. Está bien. Muchas gracias, señorita. Esta hija mía debe estar cansada. Se oía algo extraña. Debe ser agotador viajar tanto. Tendré que esperar hasta mayo para poder verla. Pero esperaré todo lo que haga falta si ella está feliz. ¿Anotaste el número? Lo anoté. Muy bien, revisa ese primero. Tenemos que hacer una denuncia a la compañía telefónica y a la empresa de seguridad. Compañero, no te estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Tranquilo. Lo haré sin que nadie de la policía se entere. Está bien. Me voy a casa de Pelín ahora. Nos vemos ahí. Está bien, salgo en unos minutos. Cariño, tengo que irme. Lo siento. Veamos el resto después, ¿te parece? Es la tercera vez que lo interrumpes. Tienes razón. ¿Qué te parece mañana? Claro que no. Recibiremos los productos mañana. Hay que controlar el stock. Olvídalo. Bueno, entonces veámosla más tarde. No. De todas maneras, ya no quiero. Sidem, cariño, por favor, no. Es mi trabajo. Tu trabajo. Tu trabajo es ir a la casa de Pelín. Tu trabajo es ir con tus amigos a la hora que te llamen. Que te diviertas en tu fiesta. ¿Qué estás diciendo, Sidem? Estamos intentando resolver un caso. No estoy jugando. Un día te vas a dar cuenta que tu mujer se fue mientras tú estabas persiguiendo asesinos. Cariño, ¿no has probado tu comida? No tengo hambre, mamá. No me sentí muy bien en el avión. Te entiendo. Nilüfer también te sorprendió con su viaje. Esta niña hace lo que quiere con nosotros. Cierto. Tienes razón. Entonces, ¿cómo estaba el clima? Bueno. Bueno. Cuéntanos del negocio mejor. ¿Qué? ¿Acaso dije algo malo? Apuesto a que dejó todo arreglado, ¿no, Elif? Quedaron cosas pendientes. Entonces deberíamos ir nosotros a terminar tus asuntos. Papá nunca hubiera querido que renunciáramos a nuestra herencia así como así. Pero no fuiste a ninguna reunión. Fuiste a Roma a divertirte, ¿cierto? No digas eso, no fui de vacaciones. Ah, de verdad. Ya basta. Déjense de discutir. Estamos en la mesa, no es el lugar. Disculpa, mamá. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Oh, cierto, nuestra fuente de orgullo. No fui de vacaciones, fui por negocios y no es tan fácil como tú piensas. Ajá, cuéntanos y así nos enteramos. Puede que tú no tengas uno, pero yo tengo un hijo y debo pensar en su futuro, ¿me entiendes? Así que tú crees que eres la única que piensa en el futuro de alguien. Como si te importara algo. Ashley, ¿qué te sucede? Estás descontrolada, hija. Estoy perfectamente bien, no mamá. No puedo soportarte más.
Discúlpenme. Elif, ven conmigo, querida. Salgamos un rato. ¡Corre, corre! ¡Arráncate! ¡Ya cállate! ¿Cómo estoy yo? Bien. ¿Cómo está mi cara? Aún duele un poco. Amigo, lo siento mucho. No, yo lo siento, amigo. Perdón. Ya entra. Elif, cálmate. Vamos, tomemos algo. Quizás te ayude. Vamos. ¿Pero qué clase de familia son? ¿Lavado de dinero, secuestros, diamantes? Elif tiene problemas. En realidad solo me lo dijo porque me di cuenta. Está asustada y preocupada por su hermana. Entonces, ¿qué haremos? ¿La vas a ayudar? Mantendré mi promesa. Ahora cuénteme, ¿están conmigo en esto o no? Lo estoy. Por supuesto. Qué bien. Omar, ¿alguien más sabe lo que estamos haciendo? No me malentiendas. Sabes que Hussein es un tipo duro, que va a querer informar a los jefes, declaraciones e interrogatorios. Por favor, no me malentiendas. Estoy preocupada por ti. Omar, Pelín tiene razón. Claro que tú no lo conoces porque nunca trabajaste con él en la misma oficina. No querrá ayudarnos. Me contará el señor Ali apenas lo vea. ¿Ali? Eso no es bueno. Pero si ustedes lo dicen, está bien. ¿Aló? Ajá. Está bien, gracias. El número de teléfono corresponde a un anciano en Antep. Murió hace 2 meses. Lo compraron usando papeles falsos. Claro. Ahora está pagado. Elif entra en pánico cuando habla por teléfono y olvida todos los detalles. Intervengamos su teléfono y los rastreamos. Omar, mira, estoy de acuerdo con lo que piensas. Llamé a mis amigos de la compañía y rastreamos el teléfono. Y estamos trabajando con un amigo de la empresa de seguridad también. Pero es un delito rastrear el teléfono de alguien. De hecho, es ilegal hacerlo. Mira, necesitamos tener permiso de la justicia para intervenir. Pero si lo hacemos también vamos a descubrir una banda de lavado de dinero. Y nos despedirán también. ¿Quién pueda tener éxito y contarlo en este país? Sí, sí, está bien. Bueno, calma. Arda, quiero que revises cómo se llamaba Valentino Marco. Valentín. Sí, él. Búscalo. Veamos quién es. Bueno, Pelín, ¿qué piensas? ¿Vamos a poder resolver el misterio? Este es tu territorio. Me ocuparé de esto. Quiero decir, tenemos los medios. Vamos a salvarla. Pero tienes que darme un poco de tiempo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Omar, este hombre es un modelo. Déjame ver. Mira. Ah, claro, es guapísimo. Mira sus hobbies. Andar a caballo, surfear. Bueno, también sabe andar en planeador. Bueno, lamento decirte que ella tiene razón. Estás perdido. Ya cállate. A ver, dame eso. Quiero verlo. Primera vez que te veo sonreír desde que murió el tío Ahmed. Bueno, espero que no olvides la promesa. Dijiste que ibas a contarme todo. Bahar, tú trabajaste con mi papá por muchos años. Lo veías mucho más que yo. Pensé que tú podrías ayudarme. Haré lo mejor que pueda mientras tú me pidas ayuda.
Supe que él escondía unos diamantes. ¿Cuántos? 110 millones. Elif, ¿de qué estás hablando? Es una cantidad enorme. Eso ya lo sé. Es decir, nunca imaginé que tuviera una cantidad tan grande. ¿Y qué tipo de diamantes son los que buscas? Podrían ser un montón de diamantes blancos o unos pocos rosados. Son ilegales. Pensé que él te podría haber contado algo. Si lo supiera, por supuesto que te lo habría dicho. La compañía está en quiebra. Bajar. Mi mamá no sabe nada de todo esto. Nadie lo sabrá, amiga. No te preocupes. Encontraremos esos diamantes. Todo estará bien, Elif. No te pongas mal. Ya me voy. Fidem. Omar, tenemos que encontrarte nuevos hobbies. Cariño. Las armas. Puedo nadar, correr. Volveré pronto. ¿Qué más podría hacer? Crecí solo en casa. Cuando era niño, mi hobby era tirarles cosas a las chicas. Ya es suficiente. Fidem, basta. ¿Qué le pasa? Siempre es así. Bueno, amigo, si Dem está sola en casa, está un poco enojada. ¿No te molesta que me vaya? Omar, vamos a ver a Emre. Busquemos un número de documento para que empiece a trabajar. ¿Y qué pasa con el jefe, con Ali? ¿Qué pasará si sabe? Ah, claro que no. Emre es mi hacker. Ali no lo conoce. Ella se aprovecha de ese hombre. Y él está enamorado de las computadoras y de Pelín. Cállate, mentiroso. Anda, ve a tu casa. Adiós. ¡Muévete! Está bien, buenas noches, nos vemos. Nos vemos. Lo voy a acompañar a la puerta y luego nos vamos. ¿Está bien? Bueno. Dime, ¿cómo estuvo el viaje de Elif a Roma? Elif me contó algo muy importante. ¿En serio? ¿Cómo qué? Algo que cambiará nuestras vidas, amor. La señorita Elif está buscando diamantes que cuestan millones. ¿Y? ¿Y eso? Es la cantidad de dinero que no ganaríamos en todas nuestras vidas. Estás hablando de millones de dólares. Nunca podremos ganar esa cantidad. ¿Por qué no? Podemos ganar algo si ayudamos a Elif. No necesita dinero, Elif. ¿Por qué nos lo daría? No haría eso. Lo tomaríamos. ¿Lo robaríamos? No lo robaríamos. Además, ellos ni siquiera necesitan el dinero. El tío Ahmed debe haber dejado una caja de diamantes. No te preocupes. Elif los encontrará tarde o temprano. Y mira cómo estamos. Nos quedamos sin dinero. Y ya conoces el ingreso de nuestros trabajos. Levent, es nuestra oportunidad. La única oportunidad. Además, nadie notaría si nos llevamos algunos diamantes de la caja. Creo que ya lo decidiste bajar. Lo hice. Pero es por nuestro futuro. Por nosotros. Estoy pensando en nuestro futuro aquí. No me necesitas para esto. Elif es tu amiga. Apuesto que te va a contar cuando los encuentre. Lo hará. Claro que sí. Venderá los diamantes, gastará todo el dinero con sus hermanas y luego me va a contar. Levent. Podrías enterarte de todo si estuvieras con ella. Sabrías dónde están los diamantes a tiempo. ¿Yo? Ni siquiera la conozco. ¿Cómo puedo hacerlo? Esto es lo que vamos a hacer. No podría resultar si la conocieras. Mira, no has tenido una amiga en mucho tiempo. Vas a fingir que no me conoces y se enamorará de ti. Y si no lo hace, la conozco más que a mí. Y sé manejarla muy bien. Podemos engañarla. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo bajar? Olvídalo. No voy a hacerlo. ¡Levent!
Primero crearé una nueva empresa para ti. Está bien, hazlo. ¿Qué te gusta? ¿Joyas, diseño o piedras preciosas? Joyas. Está bien. Quizás minería, comercio de piedras. ¿Unos 10 años de experiencia? Bien, mientras parezca real, tiene que ser creíble. Sí, me gusta, está bien. ¿Te cuento algo? Vi Roma en tus ojos. Vi todos los lugares mientras te soñaba. Mira, esto es de la fuente del amor. Mi amor, espero poder estar contigo pronto. Pero no sin saber por qué estabas en ese auto. ¿Tienes el documento de identidad? Lo tengo. Quería entregártelo. Estaré trabajando hoy. Me voy a la comisaría. ¿Soy Omar Caner? Lo sé. El apellido no suena muy bien, pero no tenía otra opción porque tienes el mismo nombre. Es el único turco que vivía en Roma. Murió hace 2 años. Ahora usarás su nombre. Pero tú no te preocupes. Está todo en orden. Ya actualicé los registros públicos de Roma. Gracias. Tengo que irme. Ah, Pelín, ¿podemos interceptar su teléfono? Yo me encargo de eso. Gracias. Nos vemos luego. Omar Caner. ¿Aló? Ve a la playa. Camina hacia la torre. Ahora. Buenos días, Arif. Buenos días. ¿Tienes pan? Sí, sí. Están en la caja. Te daré 2 ahora, Hussein. ¿Cómo está Omar? ¿Encontró al asesino? No, Arif, aún no. Ah, pobre. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Oh, precisamente contigo quería encontrarme. ¡Qué suerte! ¿Qué pasa, Nasi? No sé si sea suerte para mí. Fui a tu casa ayer. Me dijeron que Omar viajó. Sí, es verdad. No eres extraño aquí. Tienes que pagar la ceremonia de compromiso. Nasi, ¿qué ceremonia de compromiso? ¿Estás bien? Bueno, pero al menos me vas a pagar la mitad de la ceremonia, ¿verdad? ¿Por qué? No te hagas el tonto. Arrendaste el salón y no pudimos dárselo a nadie más. Súmale el florista, la decoración y además el pastel. A ver, Nasi, ¿tuvimos una ceremonia de compromiso? No comimos tu torta, no olimos tus flores. ¿Qué dinero? Bien, es por eso que cobramos un adelanto en caso de cancelación. Así no nos hacen perder el dinero. Está bien, Nasi. ¿Cuánto dinero quieres? Bueno, 1000 liras estarían bien. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Bueno, Hussein, está bien, entiendo. Yo pagaré. No quiero quedar mal con mis amigos comerciantes. Bueno, está bien. Saquemos un cálculo razonable y yo te pagaré todo. Perfecto, amigo.